Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas. Hola, hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Óscar, bienvenido. Gracias. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Muy bien, ¿me pueden confirmar si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se ve. Ok, gracias, Oscar. ¿Los demás? Buenas tardes, sí se ve. Ok, María, bienvenida. Sí, buenas tardes, Graciela. se ve. Yo sí, Josie es de Jocelyn o algo así, no sé, o me equivoco. Así es, yo sí. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y 8 conectados. Muy bien, entonces, en honor al tiempo, ¿verdad? Vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidos, ¿verdad? A todas y todos. Me quiero presentar. ¿Verdad? Mi nombre es Carlos Mauricio Galdames. Y pues, para que me conozcan un poco, ¿verdad? Yo soy técnico en ingeniería de sistemas informáticos, ¿verdad? Y además de eso, pues estoy estudiando una licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. ¿Verdad? Me estoy presentando para que ustedes me conozcan un poco, sepan quién es el que está con usted, ¿verdad? Como les digo, estoy estudiando ahorita el tercer año de la licenciatura y he venido trabajando con INSAFOR desde el año 2000, 2012, prácticamente, ¿sí? Digo 2012 porque aunque yo inicié en 2011, pero en 2012 ya comencé a dar cursos de formación profesional. Trabajé, bueno, he trabajado y estoy trabajando siempre en el área de ofimática, en el área de diseño web, en el área de diseño gráfico, en el área de mantenimiento y reparación, tanto de computadoras como de teléfonos celulares. Y además de eso, pues tengo una pequeña especialización en contenido virtual para plataformas LMS, ¿verdad? O sea, soy tutor y virtualizador de contenido. Y pues por ahí tenemos algunos diplomados, ¿verdad? El que más quiero mencionar es el de una, digamos, así, certificación internacional que tuve con la Universidad de Valladolid, ¿verdad? Como me acreditaron como profesional de alta productividad, ¿verdad? Para que ustedes más o menos conozcan un poco de mi persona, ¿verdad? Y sepan ustedes la persona, el profesional que está al frente de ustedes, ¿ok? Muy bien, antes de comenzar, me gustaría, no sé, conocer un poco sobre quiénes son ustedes, ¿verdad? Así a grosso modo, me gustaría que uno a uno se presentara con su nombre, de dónde es, ¿verdad? Y cuál es la expectativa que tiene de este curso, de esta capacitación que estamos hoy iniciando.
¿Me podría ayudar acá Juan Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Me llamo Juan Ernesto, trabajo para la empresa Superior Clean y estoy en el área de bodega. Soy de acá de San Salvador. Estudios cursados prácticamente que casi que no tengo, pero actualmente trabajo en bodega y estoy en un área de compras. Lo que sé de los sistemas he ido aprendiendo poco a poco. Y estoy en la capacitación para aprender más, porque sí utilizamos también Excel y otras plataformas, ¿verdad?, de trabajo desde la computadora. Muy bien, excelente. Gracias, gracias por su participación. Jamie Joana Guevara. Díganos. Bueno, ya dije su nombre, ¿verdad? Pero ¿nos puede compartir de dónde es y cuáles son tus expectativas? Hola, hola, ¿me escucha? No me escucha, Denis. No mucho. Ok. Bueno, si gusta, preséntese ahí en el chat, por favor, ¿verdad? Óscar Armando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Oscar Armando, como me acabo de mencionar. Sí, yo trabajo en la empresa Superior Clean Service y estoy en el área más que todo de seguridad ocupacional. Igual ahí se llenan algunos formatos y también se hacen cuadros con lo que tiene que ver con la seguridad para hacer algunos programas o acerca de los riesgos. Ajá, okay. Muy bien. Muchas gracias. Roxana, ¿podría presentarse, decirnos de dónde es y sus expectativas para el curso? No sé si me escuchan, Roxana. No me escuchan. Yo sí le escucho, maestro. Ok, gracias. Iris. Hola, buenas. Buenas. Sí, mi nombre es Iris Nieto y trabajo en la empresa superior. Ok, ¿cuál es su expectativa, Iris? No, aprender lo más que se pueda sobre Excel, ¿verdad? Para que me sirva para mis tareas de trabajo. Ok, muy bien, gracias. Gracias. Carolina. Hello, buenas, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, mi nombre es Carolina Nieto y pues espero aprender en Excel, ya sé que es una herramienta necesaria para el trabajo. Entonces es una de las expectativas que tenemos. Imagino que todo, ¿verdad? Bien, gracias. Mariel. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariel Navarro. Yo trabajo para la empresa Nature Sunshine, que son venta de productos naturales, ¿verdad? Importados. Yo soy farmacéutica, me dedico a hacer trámites de registro sanitario. Y pues mis expectativas, al igual que los demás, ¿verdad? Aprender a utilizar esta herramienta tan importante que a veces ahí la tenemos, pero como no la sabemos usar, no la aprovechamos. Ok, muy bien, gracias. Leili. ¿Me escucha, Leili? Hola, disculpen, Sí. que son compañeras, pero creo que tienen problemas para
para escuchar y para, por eso que no pueden comentar, eso están revisando aquí, que no, Ah, pero okay. igual Rosana no puede hablar ni escuchar casi, entonces están revisando a ver qué es lo que pasa. Okay, gracias, gracias. Yo sí, Cruz, se puede presentar. Hola, sí, buenas tardes. Perdón Buenas por tardes. el abuya. No me tuve que salir de No te la preocupes. casa. Sí, yo trabajo con Blackhawk, una empresa americana que es industria de gift cards, de tarjetas de regalo, entre otras cosas. Y mis expectativas, más que todo, es refrescar. Porque sí he usado Excel, pero creo que es importante siempre refrescar, siempre están haciendo cambios. Entonces, ese es más mi interés. Muy Le bien, agradezco el tiempo. excelente. Bueno, no tenga pena, aquí estamos a la orden. Jonathan, por ahí, si nos puede compartir de dónde es y sus expectativas. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rivera. Trabajo en Transportes Consolidados. Y pues realmente es aprender un poco más. Tengo conocimientos de Excel. Por el área de mi trabajo que es referente a aduanas, impuestos, entonces es muy necesario el Excel, pues se hacen fórmulas, cálculos y de todo. Entonces la Okay, experiencia es muy aprender bien. un poco más de eso. Excelente, Jonathan. Muchas gracias. Walter, no sé si está por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, díganme. Recién me voy uniendo, no sé qué van. Ah, estamos presentándonos, Walter, su nombre, de dónde viene y cuál es la expectativa que tiene en la capacitación. Ah, muy bien, buenas tardes, un gusto de saludarnos a todos. Mi nombre es Walter y trabajo en la empresa superior. La expectativa, pues, es adquirir mayor conocimiento acerca del uso de Excel y poder aplicarlo en nuestras funciones o en algo a título personal. Muy bien, excelente. Gracias, Walter. Vanessa Santos, ¿se encuentra? Hola, hola, Vanessa. Bueno, si no se encuentra y por ahí nos escucha, ¿verdad? Nos pueda dejar ahí y compartir en el chat lo que sería su participación. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase, ¿verdad? Vamos a explicarles rápidamente lo que vamos a trabajar. Siempre hay una ruta de aprendizaje, ¿verdad? Primero iniciamos el curso, luego nos conectamos y nos inspiramos, obviamente, a través del tema y el objetivo, que son muy importantes. Luego profundizamos, como decía, y reflexionamos la teoría. Realizamos la práctica y retroalimentación, compartimos y proyectamos entre nosotros lo que hemos visto y por último hacemos el cierre de la clase. ¿Estamos? Este va a ser siempre nuestra ruta de aprendizaje. Les comento ahorita lo que vamos a ver y el tema de hoy es conceptos básicos. Vamos a empezar desde cero por ahí, ¿verdad? Algunos me dijeron: mire, yo quiero refrescar, mire, yo quiero recordar, ¿verdad? Y esto es muy, pero muy importante, todo lo que vamos a ir trabajando a lo largo de esta sesión. El objetivo, se los explico, es identificar conceptos básicos sobre la aplicación de Microsoft Excel mediante el uso de herramientas tecnológicas y técnicas didácticas para el aprendizaje. En otras palabras, les vamos a inducir, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos sobre la aplicación, ¿verdad? No sé si ya, no sé si fue Leili o Carolina quien me mencionaba de los compañeros que no nos escuchaban. No sé si ya nos escuchan. Hoy sí, Iris. Sí, excelente, muy bien, ¿verdad? Entonces, para no atrasarnos ahí con la teoría, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Primero, la pregunta del millón. Vamos a ver, esta es nuestra primera interacción con ustedes. ¿Qué es Excel para ustedes? Vamos a ver. ¿Qué es Excel? ¿O qué comprenden o qué entienden? ¿O qué es lo que han escuchado de qué es Excel? Vamos a ver.
levanta la manita y participa, ¿verdad? Puede activar su micrófono. ¿Ya saben cómo levantar la manita en Zoom? ¿Quién sabe? Vale, ok. Leili, dígame. Sí, lo que yo entiendo de hacer es que a mí me sirven para hacer, pues también, cuadros y cosas básicas como algún reporte o algo así. Muy bien, sirve o no sirve, tiene algunas utilidades, ¿verdad? Como decía ella, para hacer reportes, informes. A ver, creo que fue Walter el que levantó la manita digital. Díganos, Walter, ¿qué es para usted o qué sabe usted de Excel? ¿Qué es? Bueno, que es una aplicación o un programa que nos ayuda a elaborar tablas, cálculos o algunos formatos que son útiles, ¿verdad?, para el trabajo o otras cosas que definitivamente no sé qué más. Muy bien, allá agregamos algo muy importante, formatos, ¿verdad? Habló de fórmulas también. Una última participación, alguien más que quiera participar? ¿Sí? ¿Oscar? Sí, sí, es una plataforma que nos ayuda a poder, pues, administrar datos y sacar realmente lo que nosotros necesitamos. Igualmente, Correcto. Día. Tiene muchas aplicaciones hoy en nuestra vida, en nuestros días, para facturas, otros cuadros, como lo que le mencioné anteriormente de una matriz de riesgo, entre otras cuestiones. Muy bien, excelente. Gracias, Oscar. Y es que sí, como ustedes lo han dicho, ¿verdad? Excel es una herramienta potente. Quienes ya la hemos usado, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver qué es Excel en la teoría. Bueno, dice por acá que Excel es una hoja de cálculo de la empresa, obviamente Microsoft. ¿Qué se utiliza? Dice, óigalo bien, piensa bien, para crear y editar hojas de cálculo y gráficos, dice. Es una herramienta muy útil para organizar, analizar y compartir ¿qué? Datos numéricos y estadísticos. Mire qué bonito, ¿verdad? Nos vamos a detener un momentito ahí. Dice que sirve para crear. Con esa palabra ya tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué infinidad de elementos podemos crear nosotros? Pero además de eso, con los datos dice que podemos organizar, analizar y compartirlos. Mire qué bonito. O sea, Excel, siendo él una potente herramienta, toma los datos, los podemos organizar como nosotros queramos. Podemos analizarlos porque obviamente nos van a dar pues, información visual a nosotros. Y a la vez nos van a servir para compartirlo, como decía la compañera por ahí, ¿verdad? En informes, en reportes, en formatos. Todo eso incurre el trabajo con el que nosotros vamos a estar viendo en Excel. Pero Excel cuenta con una gran variedad de funciones de tipo matemáticas, estadísticas, de análisis de datos, así como la capacidad de crear gráficos. Fíjense bien. O sea, no solamente los muy datos, los muy puro datos, sino que podemos crear elementos gráficos que nos ayuden a comprender, a entender mucho más fácil la información que se nos está proporcionando. Puede ser en gráficos normales o en tablas dinámicas. Puede estar bien ampliamente utilizado en los negocios, en las finanzas, en la contabilidad, en las ciencias y más en la investigación, ¿sí? Fíjense cómo esto de la ciencia y la investigación se ocupa bastante los censos,
Sí, en los censos uno puede ocupar Excel para captar grandes cantidades de información. Sí, eso por mencionar solamente un elemento, ¿verdad? Pero hay muchos más. Bien, acá tenemos las aplicaciones que tiene Excel. Sí, vean, dijimos en finanzas. Veamos, Excel se utiliza para crear hojas de cálculo, como le habíamos mencionado, de tipo financieras, como presupuestos, estados financieros, análisis de inversión, todo eso podemos hacerlo con Excel, desde el área de las finanzas. Aquí los que están en el área de finanzas, ustedes van a decir, ah, o sea que puedo ocupar Excel para hacer pronósticos, puedo hacer, permítanme un momento, por favor, ¿sí? Permítanme un momento. Muy bien, disculpen. Entonces, nosotros podemos trabajar todo este tipo de elementos desde el área financiera. Ahora, en el área de contabilidad, que es en el punto número 2, Excel puede llevar registros contables, libros de contabilidad, registros de gastos, inventario, ingresos, egresos, ¿verdad? Todo lo que tiene, lo que es concerniente al área de contabilidad. Miren que es muy importante. Para los negocios, Excel se utiliza para llevar registros de las ventas, de los clientes, de los productos y obviamente poder realizar análisis de mercado y estadísticas, ¿verdad? Todo eso lo podemos hacer de la parte empresarial. En la ciencia y en la investigación, aunque esto no lo crea, yo lo mencionaba anteriormente, Excel se utiliza para organizar y analizar grandes conjuntos de datos en campos como la biología, la física y las estadísticas, más que todas las estadísticas. Luego están los recursos humanos, en donde se utiliza para llevar el registro de empleados, nóminas, salarios, vacaciones, que de esto que les acabo de mencionar, de la parte de recursos humanos, vamos a trabajar algunos elementos nosotros a lo largo de este curso. Y también está el famoso, no sé si alguien ya lo ha escuchado, el supply chain, ¿sí? Es un término en inglés que nos permite, como se dice, llevar el inventario o registro de inventario y planificación de producción, seguimiento de pedido y otra información relacionada con la cadena de suministros. Esto es más que todo cuando hablamos de cadenas de productividad o producción, ventas y producción al por mayor o con prefabricación ya sistematizado, como lo son los vehículos, como lo son algunos tipos de elementos que se crean a través de fábricas, ¿verdad? Que son automatizadas, y todo eso se puede hacer gracias y llevar, perdón, gracias al elemento supply chain. No sé si alguno de estos puntos que he mencionado, alguno de ustedes ya los había escuchado, o también me podrían decir, mire, yo eso no, jamás pensé que Excel lo pudiera hacer. ¿Algún comentario al respecto de las aplicaciones que tiene Excel? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, bueno, seguimos entonces. Muy bien, ahora vamos a entrar en materia. ¿Cómo abrimos la aplicación de Excel? Miren, existen tres formas de hacerlo, ¿sí? La primera es a través de un acceso directo. Puede ser que su computadora ya lo tenga, puede ser que cuando usted compra la computadora alguien le hizo el favor de crear el acceso, ¿verdad? Y lo puede tener ya sea en el escritorio o en la barra de tareas, ¿sí? La barra de tareas es la barra donde se encuentra, donde podemos ver la fecha y hora, ¿sí? La segunda forma es desde el botón inicio, ¿sí?
Usted abre el botón inicio y busca Excel, ¿bien? Así como está en esta imagen. Y también lo podemos hacer desde el botón o ventana ejecutar. Simplemente ponemos Excel y le damos aceptar y Excel se abre, ¿sí? Estamos. ¿Cuál de estas opciones ya han usado ustedes para ingresar a Excel? Veamos desde el escritorio, ¿quiénes ya lo han usado? Levanten la mano. Ajá, muy bien. Es el que más se han usado. Desde el menú inicio, Walter, muy bien. Desde el menú inicio, Roxana, Jonathan. Muy bien. ¿Y quiénes han usado este de ejecutar? ¿Alguien lo ha usado para abrir Excel? ¿Jonathan? Sí. Ok, muy bien. Sí, hay diversas formas de ingresar a Excel. Fíjense bien. Ya lo vamos a hacer en la práctica nosotros, ¿ok? Muy bien. Otro término que hay que conocer acá es la famosa planilla de cálculo. Fíjense bien. Es un término en Excel que es muy, bueno, a veces muchas personas obvian este término, pero realmente la planilla de pago, la planilla, perdón, de cálculo, recibe otro nombre. Acá lo vemos, miren. La planilla de cálculo, también llamada hoja de cálculo, ¿sí? Realmente es la cuadrícula que usted ve al ingresar Excel, ¿sí? Como decimos, básicamente es una tabla de doble entrada en la que podemos introducir, editar y visualizar los datos, ¿sí? Obviamente, como es una tabla, está formada de filas y columnas. Y tomen estos datos muy importantes. Las columnas se identifican por letras simples. Es el abecedario A, B, C, hasta X, F, D. Y en Excel 2013 cuenta con 13.000, perdón, con 16.384 columnas. Oiga bien. Mire qué interesante. Ese es un dato histórico, ¿verdad? Un dato muy curioso de Excel. Tiene 16.000, perdón, 384 columnas. Mientras que en filas tiene 1.048.576 filas. ¿Le alcanzarán para hacer todo lo que tenemos que hacer? Claro que sí, ¿verdad? Sí nos tiene que alcanzar. Excel es vasto para eso. Entonces, hay algo muy interesante también acá. La interacción de una fila y una columna forman una celda. A esto yo le llamo así, miren, para que me lo entiendan. Tenemos una columna y luego una fila. A la intersección entre la fila y la columna le vamos a llamar, no corazón, le vamos a llamar celda, ¿ok? Le vamos a llamar celda. Y a un grupo de celdas le vamos a llamar rango. ¿Estamos? Aquí está todo. Al final de la clase, yo siempre les proporciono el enlace de YouTube de esta clase que está siendo grabada y esta presentación de Canva, ¿ok? En PDF, para que ustedes lo puedan estudiar y también puedan ver el video si así ustedes lo deseen, ¿ok? ¿Estamos? Información ahí, un pequeño comercial para todos. Entonces, repitiendo. A la intersección entre una fila y una columna, ¿cómo le llamamos? Celda. Correcto. Y el conjunto de celdas seleccionadas, les llamamos. ¿Cómo le llamamos? Diga. Rango. Correcto, le llamamos rango, ¿verdad? No se va a olvidar eso, ¿ok? Espero hayan apuntado los dos datos importantes, ¿verdad? Que el número de columnas son 16.384 y que va desde A hasta XFD y el número de filas va desde 1 hasta 1.048.576 filas, ¿sí? Para concluir, vamos a ver estos conceptos rapidito, miren, ¿sí? Ya hablamos de celdas, ¿sí? Miren, aquí está una. La voy a marcar, miren. Esta es una celda, miren.
¿Por qué? Porque viene de una columna con una. ¿Con una qué? Con una fila, ¿verdad? Entonces, a la intersección entre la columna con la fila le llamamos celda, ¿miren? ¿Ok? Las filas se numeran de uno en adelante y las columnas se nombran desde A hasta XFD, ¿miren? ¿Sí? Y ya vimos lo que es una fila, lo que es una celda y una fila, ¿miren? ¿Ok? Vamos con la hoja de trabajo. La hoja de trabajo es todo esto, miren. Toda la hoja que les aparece a ustedes de Excel. Esa cuadrícula aquí, que ustedes ven cuando abren la aplicación. ¿Sí? A eso le llamamos hoja de trabajo. ¿Sí? Vamos con el siguiente elemento. Fórmulas y funciones. Veamos. ¿Cuál de estas dos? Voy a ponerle letra. Bueno, aquí ya van a ver ustedes, pero bueno. ¿La de arriba qué es? ¿Es fórmula o función? ¿Qué dicen ustedes? Es una fórmula, correcto, ¿sí? Y abajo está una, aquí sí, aquí ya, ya lo dice, ¿verdad? La de abajo es una función. Mira qué bien. Bueno, profe, ¿cómo distinguimos entre una función y una fórmula? Bueno. En la fórmula, mire acá, usted ve el proceso para obtener un resultado, ¿sí? En cambio aquí, usted no ve el proceso para obtener el resultado. Y otra cosa, lleva una palabra. Esa palabra es el nombre de la función que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, A es una fórmula y B es una función, ¿sí? Vamos con los gráficos. Miren, por acá tenemos un tipo de gráfico circular y aquí tenemos un tipo de gráfico de líneas. Estos gráficos nacen de tablas de datos. Miren, ¿sí? Si no tenemos tablas de datos, no van a haber gráficos, ¿sí? Aquí está el término de tabla. ¿Ven? Es un elemento que está constituido por filas y columnas y que muestra información. La tabla dinámica, pero la tabla dinámica no la pusimos, no pusimos imagen. Pero es una tabla mejorada, es algo, un término nuevo en Excel, creo que no tiene ni 10 años, ¿verdad? Ya se viene hablando de 10 años para atrás, ya se viene conociendo lo que es tabla dinámica, ¿verdad? Y obviamente este elemento nos sirve mucho más para analizar datos. Ojo con eso, es bien importante. Los filtros, miren, los filtros están acá. Es una forma, como su nombre lo dice, para poder mostrar información dependiendo de una condición, ¿sí? Y dependiendo de esa condición, la información se va a mostrar. Validación de datos, por aquí la tenemos, esta está acá. La validación de datos son métodos que ocupa Excel para permitir el acceso de ingreso de datos válidos. ¿Sí? Imagínense que estamos en una nómina de estudiantes. Voy a poner un ejemplo. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si yo no validara las casillas donde va a escribir el profesor las notas? Y le pongo, imagínense que el docente sin querer le pone 98 en lugar de 980. ¿Qué creen que va a pasar con la fórmula al final? ¿Va a dar una respuesta de acuerdo a esa nota o se va a elevar por ese número que se le colocó? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría? Diga, Juan. Sí se elevaría porque no va a utilizar un punto para indicarle al programa que debe hacerlo menor que 98. Así es, entonces la validación de datos nos sirve para eso, para restringir cuánto o qué cantidades son las que se pueden agregar y qué cantidades no se pueden agregar. ¿Okay? Y por último tenemos las macros. Las macros están por acá.
que son procedimientos de programación para realizar, valga la redundancia, procesos que se repiten constantemente. Para eso sirve lo que es las macros. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta con algún término, con alguno de estos conceptos. ¿Verdad? Esto, muchos de estos los vamos a ver en los, a lo largo de los tres niveles de Excel, ¿sí? Perdón. A lo largo de esos tres niveles de Excel. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Diga. ¿Oí a alguien que activó su micrófono? ¿No? Bueno. Muy bien. Vamos entonces a proseguir por acá. Ya nos quedan ya nos queda solamente entrar en la demostración. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Josie. Excelente. Vaya. Muy bien. Vamos a hacer la demostración, fíjense bien, desde la primera parte, ¿verdad? Desde la primera parte. Sí, con respecto a cómo ingresábamos a Excel. Voy a tener que compartir mi pantalla principal, permítanme. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Vamos a ver primeramente cómo iniciamos Excel. Como les dije, ¿verdad? Hay tres formas. La primera es a través de un acceso directo. Bueno, aquí no tengo ningún acceso directo. Voy a hacer uno. Miren, clic derecho, ¿verdad? Y le vamos a dar a anclar a la barra de tareas para que aparezca en la barra de tareas. Miren, le damos un clic y ya me aparece aquí, ¿ven? No sé si se alcanza a ver la parte de aquí. Ya me aparece Excel, miren. ¿Sí? Entonces, ahí dándole clic y ya inicia la aplicación. ¿Verdad? La otra es desde el menú inicio. Ya tenemos la opción de hacerlo por medio del buscador. Ponemos Excel y le damos clic aquí a la aplicación para poder iniciar. Esa es la segunda forma. ¿Sí? Y la tercera es con la ventana ejecutar, miren. Vean, yo pongo la palabra Excel y con esta voy a ingresar, escribo Excel y le doy aceptar, miren. Y vea lo que sucede, me abre la aplicación de Excel, ¿sí? Usted puede utilizar la que mejor le parezca, puede usar la del acceso directo, puede usar la del botón inicio, porque muchas personas a veces nos gusta tener ordenado nuestro escritorio. Yo a veces he visto escritorios de algunas personas y veo el montón de archivos y les digo yo cómo hacen ustedes para ubicarse, pero bueno, les toca andar buscar y buscar hasta encontrar. Entonces a veces eso no mucho, no soy muy amante de eso. Entonces abrimos ya Excel, miren, y podemos darle aquí donde dice libro en blanco, miren, y tenemos ya nuestra aplicación abierta. ¿Preguntas? ¿Preguntas de cómo abrir la aplicación? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Muy bien. Vamos a tener una pequeña actividad que quiero que vayan trabajando conmigo. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Y a lo largo de esta semana tienen que ir coleccionando cada ejercicio de cada clase. Porque al final de 5 días, o sea, al final de que tengamos las primeras 5 clases, yo les voy a dar un enlace para que ustedes suban esos ejercicios a un Drive para yo revisarlos. ¿Estamos? Muy bien. Rápidamente les voy a explicar, ¿verdad? Que acá tenemos lo que es la ventana de Excel, ¿sí? Tenemos la ventana de Excel. Tenemos acá esta barrita que ustedes ven acá, no sé si la alcanzan, se la voy a ir marcando mejor para que ustedes la vean, ¿sí?
Esta parte de acá, miren, esta que estoy marcando ahorita, ¿sí? Se le conoce como barra de acceso, permítanme, no, esta se llama barra de acceso rápido, ¿sí? En ella nosotros tenemos acceso a una serie de comandos que podemos colocar, ¿verdad? Y podemos seleccionar, mire, puedo poner el botón nuevo, el botón ortografía, y ya los tengo de forma inmediata. Esto es personalizable, ¿sí? No porque yo lo tenga así, usted lo tiene que tener así, ¿ok? Y además de eso, por acá, fíjense bien, en Excel, Excel me muestra el nombre del libro y la aplicación que estoy ocupando en este caso. A eso lo llamamos barra de título, ¿sí? Aquí no sé por qué en estos nuevos, en nuestros nuevos formatos lo han hecho más para acá, más para la barra de acceso rápido que en el centro, porque antes se encontraba en esta parte, miren, ¿sí? Ahora han puesto un buscador aquí, pero bueno. Luego por acá tenemos tres botoncitos, miren, uno que es una X, uno que tiene unas dos rectángulos superpuestos, y tenemos este elemento que está acá. El primero es para minimizar Excel, ¿sí? O sea, agarra todo Excel, lo esconde y lo minimiza en un botón en la barra de tareas, ¿eh? Que se encuentra aquí, ¿eh? Luego está maximizar o restaurar, aumenta o disminuye el tamaño y el botón X para cerrar la aplicación. Tenemos el botón archivo que nos lleva al backstage. Oiga bien, ¿a dónde nos lleva el menú archivo? Al backstage. Si alguien quiere que se los escribo por acá. Sí, aquí lo voy a escribir. Se escribe así. Backstage. ¿Sí? Este nos lleva al backstage. ¿Ok? ¿Sí? Luego de eso, tenemos una serie de fichas. Antes en Excel se llamaban menús, ¿sí? Cada ficha proporciona una serie de cintas de opciones como es esto. Miren, ¿ven? Sí, ahorita estoy en inicio. Si le doy insertar, todas las opciones cambian. Miren, disposición, todo cambia, ¿ven? Fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda, miren, ¿sí? Entonces, cada ficha tiene sus propias, es decir, opciones, ¿ok? Cada ficha de opciones, fíjense bien, les voy a explicar esto rapidito, tiene grupos, miren, este es un grupo, este es otro grupo, miren, este es otro grupo, y cada grupo tiene comandos, miren, ¿sí? ¿Ven? Cada grupo que tiene, dijimos. A ver. Tiene comandos, ¿ok? Estamos. Luego tenemos acá, miren, la barra de nombres, ¿sí? Esta que acabo de marcar en la barra de nombres. Voy a marcar con otro color ahorita. Esta que estoy marcando aquí, ¿quién sabe cómo se llama? Se llama barra de fórmulas. ¿Sí? Luego aquí tenemos las filas, perdón, las columnas. Y aquí tenemos las filas. Y todo esto que estoy marcando sería el área de trabajo. Miren, ¿sí? Luego tenemos, voy a marcarlo con otro color. Luego tenemos esta área, miren, que estoy marcando ahorita. Estas son barras de desplazamiento. La de arriba hacia abajo se llama barra de desplazamiento vertical y la de izquierda a derecha se llama barra de desplazamiento horizontal. ¿Sí? Tenemos aquí el área de zoom, ¿vean?
El área de Zoom me sirve para, mira, me aleja el área de trabajo o me lo acerca. Es como un elemento de Zoom, ¿verdad? Me lo aleja o me lo acerca, ¿sí? Luego de eso tenemos tres elementos importantes por acá, que son las vistas, miren, son estas, ¿sí? Tenemos la vista normal, bueno, muchos a la normal le llaman vista, aquí se llama, ¿verdad? Vista normal, la otra se llama vista diseño de página y también está la vista previa de salto de página. Pero más adelante vamos a ver que son cinco, aquí falta, ¿sí? Luego de eso tenemos el área de la barra de hojas, miren, es todo esto, ¿sí? Y por último, abajo de la barra de hojas está la barra de estado, ¿sí? ¿Ok? Más adelante ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp, ¿todos están agregados al grupo de WhatsApp? ¿O alguien no está? Si alguien no está, me avisa para mandarle, antes de que cerremos sesión, el enlace. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, vamos a hacer una pequeña práctica, así que vayan, por favor, abriendo su libro de Excel, por favor, y quiero que lo vayan haciendo conmigo, ¿sí? Se van a ubicar en la fila 2, columna B. ¿Miren? ¿Estamos? Y vamos a teclear algunos datos, así que me siguen, por favor, ¿verdad? Vamos a escribir acá primero la palabra nombre. ¿Miren? ¿Sí? Y por debajo voy a listar algunos nombres de personas, ¿sí? Muy bien, y creo que nos falta uno. Sí, vamos a ver cuántos tenemos. Sí, tenemos 10. Miren, se los voy a ampliar más para que los puedan ver mejor. Iris, ¿se logran ver bien? Y aquí arriba vamos a poner, fíjense bien, sueldos. Uy, ya me voy a botar la pantalla. Sueldos, ¿sí? Y vamos a poner los sueldos sin punto y sin coma, ojo, sin punto y sin coma, ¿verdad? Vamos a poner que estas personas ganan 450, 478, 501, 434, Carolina gana 500, Jonás gana 517, Cristian gana 398, Valeria gana 600, Eliseo gana 678 y Carla gana 378. Vale. Muy bien. Hagámoslo, por favor. Esta va a ser su primera práctica en Excel, ¿verdad? El que va terminando de hacerlo en el chat me escribe terminando. Muy bien, excelente.
Vamos a hacer ahorita, ¿verdad? A una tabla sencilla, ¿verdad? Así que no se vayan a preocupar, ¿sí? Vamos a sacarle a este sueldo el seguro social, ¿sí? ¿Ok? El IS, ¿sí? También le vamos a sacar el AFP. Y le vamos a sacar solamente el IS y el AFP, ¿ok? Vale, muy bien. ¿Cuánto es lo que le retienen a uno de AFP? De IS, perdón. ¿Quién sabe? El 5%. Ah, perdón, Iris, dígame. Perdón. El 3%. Muy bien, el 3%. Entonces le vamos a poner aquí arribita, mire. 3%, mire. ¿Y el AFP? Hoy sangran más, ¿verdad? ¿Cuánto es el AFP, Walter? 7.25, si no me equivoco. Así es. Todavía nos acordamos, ¿verdad? Ojalá que regresemos a la vieja escuela del para los retiros. Porque hasta de la AFP no se le ve futuro. Muy bien, vaya. Vale. Con esos datos vamos a hacer lo siguiente, miren. Es sencillo, ustedes lo van a hacer manual, no se van a preocupar, miren. Y el que vaya terminando me va avisando, miren. Va a comenzar colocando. Esto es a través de fórmulas, no son funciones, ¿ok? Igual, ¿a quién vamos a multiplicar con quién aquí? ¿Quién me dice? A ver, diga, Iris. ¿Cómo sería lo del seguro social, verdad? Ajá. Tendría que multiplicar la celda C por el 3%. Correcto, pero la celda C es C3, ¿verdad? Esta, C3, mire. Entonces ponemos C3. Y cuando escribe el C3, mire lo que sucede. Se marca la celda, porque a esta a la que yo estoy haciendo referencia, mire. Y ahora le pongo, ¿qué signo es para multiplicar? ¿Quién sabe? Diga, Lainey. ¿Hola? Correcto. Entonces ponemos asterisco y ahora yo pongo 3 porcentual. Si yo quisiera, yo pudiera ponerlo así, miren, 0.03, porque el 3% convertido en decimales o en número decimal es 0.03. Miren. Y obtengo cuánto le voy a quitar al pobre Cristiano por... Perdón, Cristiana es por su sueldo de 450. Miren, ¿sí? Ahora vamos con Marcos. Miren, lo mismo. Miren, aquí ya no sería C3. Aquí, ¿cómo sería? ¿Quién sería aquí? ¿C3 sería? No, estamos hablando del sueldo de Marcos. Ahora, ¿el sueldo de Marcos dónde está? Sería C4. Correcto, mira. C4 por el 3%, mira. Y vayan haciéndolas hacia abajo, miren. Aquí ya no sería C4, sino que C5. Y así sucesivamente, miren. ¿Ok? Vayan haciéndolo, por favor, y cuando terminen me avisan. Como son pocos datos, lo estamos haciendo así, pero hay un método un poco más fácil de hacer, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Así que tranquilito, ¿verdad? Lo vamos a hacer ahí, pasito a paso, para que no se nos vaya a olvidar que estamos multiplicando una celda con otra. Miren. Pregunta, ¿qué es esto? Es dinero, bueno, sí es dinero, ¿verdad? Entonces, debemos de aplicar un elemento a estas celdas. ¿Quién sabe qué elemento le tenemos que aplicar? Aquí en formato.
Le tenemos que poner que es moneda, ¿verdad? ¿Sí? Miren cómo se hace. Se selecciona y voy a seleccionar hasta FP porque también FP es moneda. Miren. Se miren que aquí hay unos que quedaron como 18 y 15 exactos. ¿Sí? Pues eso va a cambiar. Miren. E inicio, ¿ven? Se vienen al grupo número y aquí en el grupo número le dan general y aquí en general le dan contabilidad. Miren. ¿Sí? Y usted no le tiene que andar poniendo ni comas, ni puntos, ni cero punto, ni punto cero cero al final, porque Excel ya lo hace. ¿Sí? ¿Estamos? Vaya. Una vez que han terminado el del IF, ahora vamos a hacer el de la FP. ¿Cómo sería la FP? ¿Cómo sería obtener el del sueldo de la FP? A ver, ¿alguna idea? Sería una multiplicación también, ¿verdad? Pero ¿quién con quién? Esto por el 7.25. Entonces pongo igual C3, hoy lo voy a volver a ocupar, pero ya no por el 3%, sino que por el 7.25%. Miren. Estamos y le damos enter, miren. Y obtenemos que por 450 a la pobre cristiana me le van a retener 32.63, miren. ¿Sí? Y lo seguimos haciendo con los demás, miren. El que lo termine me avisa. ¿Sí? Y miren que ya las cantidades ya aparecen con el signo de dólar y con dos cifras después del punto, miren. ¿Sí? ¿Qué me queda aquí para poderle decir a recursos humanos, o perdón, al área financiera que paguen si le vamos a retener esto a los empleados? ¿Qué me hace falta aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué me hace falta aquí? Primero, el total de descuentos. Y luego, al final, el sueldo que le conocemos con el nombre de sueldo neto. Mira. Preguntas. El total de descuentos, ¿qué va a ser aquí? Vamos a sumar estos dos valores, miren. Aquí. ¿Sí? Sumarlos. ¿Cómo lo vamos a sumar? El D3, signo de más, el E3, miren. Y le da Enter. Y esto es lo que le vamos a descontar de total a este sueldo, miren. ¿Sí? Les vuelvo a poner la fórmula. Yoshi, Mariel, Jonathan, Vanessa y José están trabajando. Como no tienen activada la cámara, les pregunto. Sí, yo lo estoy trabajando. Ok, gracias, Jonathan. Ok, sí, igual Yoshi. Trabajando. Ok, Vanessa y José. Estamos trabajando. Ok. Si ustedes no pueden hacer el ejercicio ahorita y van a tener tiempo más tarde, no hay ningún problema. Mire, profe, yo estoy desde el móvil, solo estoy viendo, pero después lo voy a hacer, ¿verdad? Y si tienen tiempo ahorita, pues se hace. Entonces, aquí tenemos el total de descuento, miren. Y ahora el sueldo neto, ¿qué sería, Mariel? ¿Cómo obtendríamos el sueldo neto de cada uno de los empleados? Si ya tenemos el total de descuento. Tiene apagado su micrófono. Perdón, al sueldo se le restan los descuentos totales. Correcto, da una resta. Mira, una resta, sí. Aquí le restamos este, mira, y le damos enter, mira. Y tenemos que a Luisa le va a tocar
De un sueldo de 450, le van a dar solamente 403,88 centavos. Miren, así que empezamos a trabajar desde ya. Esta es la primera tarea, miren, así que ya la tienen casi lista. Solamente les va a faltar algo que les voy a dejar ahorita, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, por favor. Esta es una pequeña nómina que hemos hecho. La vamos a ir mejorando conforme vayamos viendo algunas fórmulas, operaciones y funciones mucho más, que nos van a servir mucho más a lo largo de este curso, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Fíjense, les voy a comentar rápidamente. Aquí, en estas dos columnas, se ha multiplicado el sueldo por el correspondiente valor del porcentaje. Acá es una suma. Sumamos los dos valores del IS y el AFP en cada una de sus celdas. Y acá fue una resta entre el sueldo menos el total de descuento. Así para grosso modo, ¿ok? ¿Preguntas? Recuerden, miren, este archivo lo van a guardar, le van a poner como nombre semana 1, ¿ok? Y este se va a llamar ejercicio 1. Miren, vayan poniéndole ahí nombre, ¿verdad? Miren, aquí dice ejercicio 1 y en una hoja y le vamos a poner como nombre, miren, vamos a guardar, yo lo voy a guardar, ya les digo, yo les voy a enseñar dónde lo voy a guardar yo. Yo tengo una carpetita en el escritorio que se va a llamar Excel básico. Ustedes son el G9P. ¿Sí? Lo voy a guardar acá y voy a guardar una carpeta que se llama ejercicios. ¿Okay? Y ahí voy a ponerle semana 1. Miren, o sea que al final del curso usted va a tener solamente cuatro archivos. ¿Sí? Uno por cada semana. Digo semana porque cada 5 días van a ser una semana para nosotros, porque lo iniciamos viernes, ustedes saben, ¿verdad? Lo iniciamos hasta hoy. ¿Preguntas con lo que acabamos de hacer en Excel? ¿Preguntas? Diga, Juan. No vi la fórmula que le puso a sueldo neto. Rápidamente, es una resta. Al sueldo le vamos a restar el total de descuento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Carolina. Diga. Hola, ¿me escucha? Sí. Fíjese que he tenido problemas porque se me traba la computadora, pero ahorita voy a hacer el archivo. Bueno, no hay ningún problema, no se preocupe. Igual, al final, como les digo, yo les voy a mandar el enlace de este video. Ahí ustedes pueden pausarlo y pueden ir trabajando con las fórmulas que les he dado poco a poco. Recuérdese que fueron en los últimos 8 minutos de la clase, ¿verdad? Para que no vaya a ver todo el video. Y si quiere retroalimentar, pues ahí sí puede ver todo el video. Ok, muy bien. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a realizar rápidamente la conclusión, ¿verdad? De esta primera clase. Y espero que haya sido productiva para ustedes también. Realmente hemos visto, ¿verdad? Lo que es cómo ingresar a Excel. Hemos conocido, ¿verdad? Las tres formas más usadas a lo largo de esta clase. También empezamos a ver ya, o empezar a utilizar la hoja de cálculo. Vimos todas las áreas de Excel, ¿verdad? Y por ahí les voy a dejar un elemento interactivo para que ustedes lo visiten, ¿verdad? Y puedan interactuar con él. Ustedes van a ver una ventanita como un Excel y le van a ir dando clic a algunos puntitos y les va a dar una explicación de qué es cada una de estas áreas. ¿Estamos? Bueno, ha sido para mí un gran honor haber iniciado con ustedes este día, ¿verdad? Les agradezco mucho por su participación, por su asistencia y sobre todo por haber estado aquí con nosotros, ¿verdad? A lo largo de esta hora. Les voy a tomar una captura ahorita en este momento, ¿verdad? De pantalla y luego les voy a pasar la asistencia virtual al grupo.
¿Quiénes no están en el grupo de WhatsApp? ¿Todos están? ¿Sí? ¿Walter? No, vaya. Entonces, permítame un momento, le voy a pasar muy bien el enlace. Permítame que lo vea si lo tengo aquí a la mano porque no me permite. No se me vayan a salir, permítanme. Yo tengo en el correo, no tengo a la mano el correo abierto. Vale, entonces ahí en el chat les voy a poner el enlace para que entren con WhatsApp Web, por favor. ¿Sí? Para que puedan abrir el correo, para que puedan abrir, perdón, el Messenger de WhatsApp. Pero aquí derecho a copiar. Vale, ahí está en el chat de Zoom, ¿verdad? Y se agregan, por favor, ¿ok? Muy bien. Ahorita les tomo la captura de la asistencia, por favor, y los invito a que entren al chat para que les pueda mandar la información dentro de unos minutos. Así que les tomo captura a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Solamente antes de que se me vayan, les voy a mandar un enlace por un formulario. Lo llenan con sus datos. Nombre completo, por favor, de ese formulario. Se los voy a enseñar ahorita rápido antes de que se me vayan. El primer día siempre me toca así. Se los comento. ¿Verdad? Es un registro. Hay dos grupos acá, así que no se me vayan a confundir, ¿ok? Ustedes son el grupo 1 de 1 a 2 p.m. Aquí ustedes lo van a marcar. Van a marcar si asistieron completa a la mitad o parcial la clase de hoy y un comentario de la clase. Aquí arriba tienen que entrar con su correo, obviamente, y tienen que poner su nombre completo. Y aquí deben escoger la fecha de hoy, que es 2 del 6, ¿verdad? Así es que todas son obligatorias. Espero que por favor ahí se agreguen. Quiero ver si ya se agregó alguien más. Por ahí está la asistencia. Tienen 15 minutos para dejarme esta asistencia hoy, por favor. Así que nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Calendarícense, por favor, estar un minuto antes si es posible, ¿ok? Así que ha sido un placer haber estado con ustedes este día. Nos vemos el próximo lunes. Feliz tarde para todos y bendiciones. Gracias. Gracias, buenas tardes.